¿Qué tal amigos de Canal 14 en Pérez Celedón? Es un placer saludarles desde Golfito, donde nos encontramos el día de hoy dando la cobertura a una marcha que ha organizado la Oficina Municipal de la Mujer del Cantón de Golfito, en la cual pretende concientizar a la población sobre el problema de los femicidios, que precisamente se ha acrecentado propiamente acá en el Cantón de Golfito. Sabemos que en este último año han habido dos casos propiamente acá en el Cantón de Golfito. Nosotros hablamos con algunas de los organizadores y estas fueron sus impresiones. Es una iniciativa que nace por la fuerte oleada de femicidios que hemos tenido a nivel país y dos precisamente en el Cantón de Golfito, ¿verdad? En los distritos de Puerto Jiménez y de Pavones. Creemos que es un llamado a la conciencia, ¿verdad? A la sensibilización, a que las personas y toda la ciudadanía plena entienda que las mujeres tenemos derechos, derechos plenos como ciudadanas, que no somos objeto, que no somos propiedad de ninguna persona y que tenemos derecho a realizarnos. Entonces se hizo esta coordinación con la señora Alejandra Mora, ministra de la Condición de la Mujer, y con el apoyo de la municipalidad para el día de hoy pues tener esta bonita participación ciudadana. Una marcha en contra de la violencia a la mujer y sobre todo con los casos ocurridos acá en Golfito de dos femicidios, que esto nos preocupa y alerta a la población y a las instituciones. Y en esa dirección, la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Golfito ha coordinado con las instituciones y hacer esta actividad como una demostración de la no a la violencia que se ha venido dando en los últimos tiempos. Bueno, muy importante porque nuestras comunidades es ahí donde se da la violencia contra las mujeres. Es ahí la vecina, la que sabe, la amiga, el señor de la pulpería. Y a veces lo sabemos y parece que no nos duele. No hacemos una manifestación concreta frente a esa situación. Y las mujeres víctimas de violencia tienen miedo, están solas, están aisladas. Y que una persona llegue y hable con ellas y les diga que sabe lo que está pasando es un elemento que puede salvar vidas. Puede salvar vidas llamar al 911, que es nuestra línea, y colocar con la línea que es la línea especializada para las víctimas de violencias, que las llama el INAMO. Es importante las municipalidades y los gobiernos locales, porque no solamente un puente, unas luces en el parque son importantes, sino que la inversión en las personas es lo más importante, y aquí estamos pidiendo inversión para las mujeres víctimas de violencia. Muchas no tienen que comer al día siguiente cuando terminan una relación y eso hace que mediaticen sus decisiones. Esta es la información que tenemos para ustedes desde Colosal Televisión para Canal 14 en Pérez Celedón.